Y el gobierno salvadoreño continúa también desarrollando el plan de asistencia vial destinado para las festividades de Navidad y fin de año. Con ello, el servicio de grúa y asistencia vehicular a toda hora y en todo el país. Si usted tiene algún inconveniente en carretera, solo debe llamar al 2510-0199 y recibe asistencia vial sin ningún costo. Hasta la fecha se han brindado más de 100 servicios de asistencia en todo el país. Y el Sistema Nacional de Protección Civil no descansa en sus vacaciones. El personal también continúa trabajando para que se cumplan todos los protocolos en las ventas de productos pirotécnicos autorizados a nivel nacional. Las acciones han hecho posible que a la fecha no se registren incendios en estos puntos de venta. Las verificaciones en los puestos autorizados para comercializar pólvora continúan de parte de las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil. El objetivo es evitar siniestros a causa de los protocolos inadecuados o la comercialización de pirotécnicos prohibidos. Como Sistema Nacional de Protección Civil, como agente rector del sistema, hemos desplegado todo un equipo de trabajo. Se han andado inspeccionando los puestos de venta de pólvora para que estén cumpliendo con todos los requerimientos. En estos puntos de venta se verifica el almacenamiento de la pólvora, instalaciones eléctricas y que los vendedores tengan a disposición agua para evitar cualquier siniestro. Quienes se dedican a la comercialización de pirotécnicos destacan el trabajo de las autoridades en la prevención de cualquier emergencia. Me parece bien porque es el primer gobierno que hace eso. Gobiernos anteriores hemos estado abandonados, o sea, que estén pendientes, pues, se siente uno con más confianza, pues, porque están pendientes, porque como este es un negocio arriesgado, pues. La seguridad es buena porque nos vienen a ayudar a uno, los consejos para que ellos dan la protección, cómo podemos actuar en el negocio de la pólvora, que es un producto peligroso, ¿verdad? Las verificaciones continuarán por el resto de las festividades y las acciones han contribuido a que no se registren incidentes en los puntos autorizados para comercializar los tradicionales pirotécnicos. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y en más información, al interior de los parques administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo, también se está exigiendo que los visitantes cumplan con las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19 y que puedan disfrutar de una forma segura. Un ejemplo de este es el Turicentro Los Chorros. La temperatura corporal es normal. Toma de temperatura, desinfección de calzado y aplicación de alcohol gel son parte de los protocolos sanitarios al ingresar al Turicentro Los Chorros. Por su ubicación, es uno de los lugares más visitados por los turistas en esta temporada y desde el gobierno se continúa trabajando en la prevención del COVID-19. Nuestra obligación es hacerles hincapié de que usen todas las medidas de bioseguridad, se protegen ellos y nos protegemos nosotros y tratamos de hacerles conciencia que hagamos un turismo responsable. Si usted visita este parque, debe acatar la recomendación de solo retirarse la mascarilla al bañarse o comer. Sí, es que los tenemos que cuidar todas las familias, pues hemos sufrido todos, hemos sufrido lo que es esta pandemia, en un año ya viviendo esto y nos ha enseñado mucho, hemos aprendido mucho, entonces como personal tenemos que cuidarnos como familia y en sí cuidamos a los demás. A este centro turístico también llegaron compatriotas residentes en el exterior, como Damaris Bolaños, quien después de 16 años regresa a su país y decidió compartir por primera vez con 12 de los miembros de su familia en estas piscinas naturales. Sí, primera vez y solamente habíamos visto este lugar en videos de internet y sí nos llamó bastante la atención. Entonces aquí estamos. Luego de prepararse, Damaris y sus hijos se meten al agua a disfrutar del paseo. Y aquí quisimos ir, entonces, sí, venimos hoy, es bien chivo. Allá son bien frías los lagos y todo eso. Allá no te puedes bañar así. Solo en el verano, cuando está bien caliente. Esta es una opción para que usted conviva con su familia durante las vacaciones y lo hará con la presencia de seguridad. Los Chorros permanece abierto en el horario de 8 a 4 de la tarde. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador.
Y hablando de medidas en la pandemia, a través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud detalló que en esta Navidad, 25 de diciembre, hubo cero letalidades a causa de COVID-19. Sigamos todas las medidas de prevención para evitar más contagios y poder vencer esta pandemia, se lee en la publicación. Y esta Navidad el Ministerio de Salud registra el menor número de contagios de COVID-19, esto gracias a las exitosas estrategias que ha implementado el gobierno del presidente Bukele, entre los que destaca el Plan Nacional de Vacunación. En las últimas semanas, los casos de COVID-19 se han mantenido a la baja en El Salvador. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, la cifra diaria ha caído a 37 contagios y este es el segundo punto más bajo desde el 4 de mayo de 2020, cuando hubo 32 casos. La baja sostenida se logra gracias a las estrategias implementadas por el gobierno y específicamente al exitoso plan de vacunación que ha posicionado a El Salvador como un referente a nivel internacional. El Ministerio de Salud también reporta una disminución en la cantidad de ingresos por COVID-19 en el Hospital El Salvador. A la fecha hay cerca de 50 hospitalizaciones menos y el Centro de Salud tiene capacidad para más de 900 camas para seguir atendiendo a la población. El país está abastecido de medicamentos, insumos y tratamientos farmacológicos recomendados para el COVID-19. El ministerio está preparado para atender cualquier necesidad de salud pública. Pero, a pesar de las cifras favorables, las autoridades piden a la población no bajar la guardia durante las festividades y solicitan que se continúen aplicando todos los protocolos sanitarios para evitar nuevos contagios por coronavirus. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y siempre hablando de las estrategias, el gobierno salvadoreño ha desarrollado más de 1.500.000 pruebas de detección de COVID-19 de manera gratuita a los salvadoreños desde que inició la pandemia. Las pruebas PCR se realizan a diario en diferentes puntos del territorio y es el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica quien las desarrolla. Forman parte de las principales estrategias de contención del virus, aislando y dando oportuno tratamiento a quienes resultan positivos a COVID-19. Y al respecto, el presidente de la República, Nayib Bukele, destacó el manejo de la pandemia y el trabajo del personal de salud en su cuenta de Twitter. El excelente manejo de la pandemia y la aprobación del 96% de la gente no es coincidencia, sino el trabajo arduo de miles de salvadoreños y el fruto de haber dicho sí se puede cuando nos decían que no, pero sobre todo ha sido gracias a Dios, escribió el mandatario. Y es que desde que inició la pandemia en nuestro país, el gobierno ha llevado hasta la puerta de los hogares ayuda alimentaria para paliar de algún modo el impacto económico que ha generado el COVID-19 en los bolsillos de los salvadoreños. Tan solo en este año el gobierno ha entregado 70.000 paquetes diarios, totalizando a la fecha 14 millones de paquetes de alimentos distribuidos bajo el programa de emergencia sanitaria, beneficiando así a 3.5 millones de familias salvadoreñas.